Aquí estamos pasando, como digo yo, una tragedia, pues, porque para mí fue una tragedia. No es justo que nuestros hijos estén pasando tantas necesidades. Queremos una vivienda digna para nuestra familia. Ya está bueno, ya tenemos 6 años ubicados aquí en esta situación. No hemos visto nada. Por favor, ayúdenos. Estamos necesitados, señor presidente. Ayúdenos en una vivienda digna para nuestros hijos. Fuimos afectadas las 78 familias que vivimos en el Consejo Comunal Visa del Turbio 2, ¿verdad? Eso duró aproximadamente de las 2:45 hasta completamente 1-2 de la mañana. Estas son horas que la mayoría, ¿verdad?, dormimos fuera, ¿verdad?, en unas colchonetas que nos dieron Cebal, Corpo Lara, tuvimos la ayuda de Protección Civil, los bomberos, consejos comunales y también, como siempre, que siempre estuvo desde el principio hasta, bueno, que todos estos días han venido los camaradas de la comuna Taroa. Nosotros le hacemos un llamado a todos los entes gubernamentales para que se aboquen a esta situación. La comunidad de Brisa del Turbio ha sido atropellada desde muchos años. Ya es un proyecto que incluso habitacional que se viene empujando desde antes del 2010. Nosotros le decimos con toda responsabilidad, nosotros la familia Taroa nos mantendremos en pie de lucha apoyando el Consejo Comunal Brisa del Turbio 2 hasta tanto tenga una respuesta clara en base a esta problemática. Yo quiero una vivienda bien porque ya que no podemos dormir bien porque tenemos que estar pendientes de la candela, para ver de los notificados y de los otros que se quemaron. De la misión Luciérnaga con el personal de Corpo Electra, específicamente con el ingeniero Rafael Gutiérrez, a los cuales se les hará entrega a cada consejo comunal de la primera fase de cantidad y calidad necesaria para los bombillos ahorradores. Estamos empezando esta fase, vamos a esperar una nueva solicitud de dichos bombillos ahorradores o misión Luciérnaga para continuar con cada uno de los consejos comunales que necesita la comunidad. Estamos afinando estrategia y de verdad que me parece interesante que sea lo mismo vocero que participen allí, ¿verdad? Para que cambien, que entren a las casas y pregunten, tienen que ver la cantidad de bombillos y lo van cambiando, pues ellos mismos tienen que ser los voceros o la persona que se cambie para que se, digamos que se nombre para eso, pues tienen que irlos cambiando ellos mismos, no entregarle tanto bombillo a la persona, sino cambiar el que está aquí, está realmente dañado. Las políticas pasadas no se implementaba un ahorro del consumo de energía. Eso era derrochar energía, consume bastante, gasta, eso no le importaba a ellos, no se acercaban a las comunidades a darles unos talleres, a darles capacitaciones, o sea, principalmente. Ahora nosotros nos acercamos, o sea, Corpoelé es parte de las comunidades, quiere decir que Corpoelé sin las comunidades no es Corpoelé. Aprovechen, tienen un patio seguro, aprovechen, tienen un patio seguro.